Mío fue por una lesión, me tuve que operar y cuando volví, estuve entrando, jugué en reserva hasta ponerme bien y bueno, ya cuando estuve a tiro de jugar, salió una posibilidad de ir a Huracán que no se concretó y lamentablemente me cerró el libro de pase y tuve que recalar en Nacional B y fui a Atlético Rafaela el año pasado. Carlos, Pero personalmente no tuve ningún problema. Jura. Yo quería reiterar esto que dijimos antes de escucharlo a Ruggeri. Yo creo que Ruggeri tiene derecho a opinar de lo que se le antoja. Lo único que me parece muy cuestionable de lo que él dijo es que si elegían determinado técnico y él no lo ponían, él iba con la camioneta, tiraba abajo el portón de Seiza y se incorporaba él solo al seleccionado. Yo creo que es un exabrupto, Julio. Yo creo que Ruggeri no es capaz de hacer eso. Yo creo que Ruggeri no es capaz de hacer eso. No dijo incorporaba. Me quiero imaginar que incorporaba. Él iba a entrar, pero no que lo aclare. Aquí está el defensor de pobres y ausente. No, defensor de pobres. Hay un ataque a Ruggeri permanente. Yo coincido en todo lo que dijo él. Y sí lo dice porque tiene con qué decir. ¿Un ataque a Ruggeri? Sí, permanente. Por favor, en el Mundial no pasó vergüenza. Déjeme. Con River no pasó vergüenza. Cuando jugó con River, que venía defenestrado, que ahorita no pasó ninguna vergüenza. En el Mundial fue uno más. No pasó vergüenza, no lo pasaron por arriba. ¿Quién cree usted? Jugó para cinco puntos. Debe ser opinión de los jugadores. Yo quiero que me den la opinión antes que pregunte. ¿De quién? De los jugadores que él dice que no habla. Y yo no los conozco, no estoy en el ambiente. Seguramente si no, porque tienen miedo. Que tienen temor. El jugador defiende su trabajo. Si a usted lo echa, usted sale a la palestra y dice, me echó para esto y para eso. Seguramente que sí, hay que saber el motivo. Usted habla de compromiso, hay que ver los demás. Yo estoy enterado que hay jugadores que le han dicho, por no pasarela, sino por el físico, que se saque el arito. ¿Qué le importa? ¿Le importa la Carranza? Yo no permitiría ningún jugador con arito en la selección. Yo quiero hacer una campaña para por favor, le rogamos. Yo quiero más que hacer la selección. ¿Quién sospecha usted que ha preparado esta trama contra Ruggeri? No sospecho. Él dice cosas y crea enemigos por ahí. Él dice cosas y que enemigos, por ahí no están de acuerdo. Permiso, Antonio. ¿Cómo señor, no va de acuerdo con los jugadores? Dije, me parece que Ruggeri tiene derecho a hablar de pasar. Déjame de que se le antoje. Porque por algo es un ciudadano argentino, claro. Por algo es un tipo que es del ambiente. Totalmente. Punto. Me parece un disparate lo que dijo de que iba a romper el portón con su camioneta. ¿Crees que no va a ser? Estoy de acuerdo. ¿Quiere que le diga algo? Esto tiene más o menos la envergadura del bidón de agua podrida que Bilardo le dio a Branco. Más o menos se parece lo de la camioneta. ¿Le parece a usted allá? Me parece que es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Perdón? Me parece que exactamente lo mismo del bidón de Branco. Yo quiero saber una cosa. Señor García Blanco. No es lo mismo. Sí, viejo. Uno fue un hecho consumado y esto es producto de que está exaltado y amenaza con que va a ir a romper el portón. No creo que lo haga. Pero no hizo bien en decirlo. Señores, ¿alguno más? La selección argentina, la selección nacional, los jugadores, ¿qué opinen? Usted... ¿A quién le gusta como técnico? Jueces, viejo. Tengo... Ya que se jugó Ruggeri, jueces. Wellington. Bambino Vera me gusta. Me parece bárbaro. Es una opinión respetable. ¿Perdón, quién? El Bambino. Está bien, es una opinión respetable. ¿Usted, Irusta? A mí también me gustaría el Bambino Vera. ¿Usted? Pasarela. ¿Usted, profesor? Pasarela también. Empataron 2-2. ¿Puede decir por qué? Pero está parejita la cosa. Pienso que es un técnico joven que tiene una buena trayectoria y que sin que River tenga grandes figuras ha hecho una buena campaña, pese a que todavía en algunos partidos River no funciona como quiere, pero me gusta la idea que expone. Sánchez. Creo que ha hecho los méritos suficientes como para estar en la selección nacional, tanto dirigiendo a River Plate como jugando en la selección nacional. El clamor popular de que Pasarela sea el técnico no es porque tire la varita mágica y hace funcionar a cualquier equipo. Es porque todo el mundo sabe que en el último mundial, como también hubo en otros mundiales, la disciplina estuvo a la orden del día, cosa que se supo después, y de esta selección se va a saber después de un tiempo. Pasarela sabe que jugará bien o mal el equipo, pero que va a haber disciplina, seguro.